El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. No sé cuál es el motivo que me mueve a investigar desapariciones de personas y asesinatos. Quizás sea algo que viví en otras vidas y ahora me debo a ello. Pero sí que puedo confirmar que cuando contactamos con los fallecidos a través de la mediunidad, parece que una ficha se coloca y a nivel terrenal algo se mueve. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te has conectado con alguna historia? He visto un niño. Un niño pequeño. Está metido en un sitio que si miras hacia arriba se ve luz. Puedes mirar si hay alguna desaparición reciente de un niño de unos 5 años. Ha desaparecido un niño hace 2 días. La búsqueda ha empezado hoy. Se está reuniendo gente de todos los puntos de España para encontrarlo. Amor, ¿por qué no vamos? Tenemos que ir, ¿no? Es que estamos a muchas horas. Y son las 6 de la tarde ya. ¿Cómo lo hacemos? Lo único que se me ocurre es que vayamos del tirón y si nos entra sueño, pues dormimos en el coche. Nos vamos. Algo me dice que algo se puede mover si vamos al lugar donde está el pequeño. Voy a hacer la mochila. Ya nos apañaremos sobre la marcha, ¿vale?
Hola. Hola. ¿Estás? Hola. Me llamo Merced. He venido a verte. Hola, ¿quién eres? ¿Dónde está mi mamá? Aquí no hay nadie. Solo ve el techo y una luz. Hace frío. No te preocupes. Tu papá y tu mamá te están buscando. Mamá, papá, estoy aquí. Quiero estar con vosotros. Cariño, tenemos que volver con el grupo. Está empezando a llover. Los helicópteros siguen con la búsqueda, pero no han encontrado nada. Venga, cariño. Ahora tenemos que ayudar a lo terrenal. No sé qué ha pasado. No sé si ha sido un accidente o un asesinato. No sé. Pero solo quiero sentir que sonríe. No puedo con estas sensaciones, Hugo. Esto es muy duro. No le puedo decir que ya no está en esta vida. Cariño, ven a oír esto. Han encontrado el cuerpo del pequeño. Todos estamos conmocionados. Han sido muchos días de búsqueda. Ahora sus padres podrán descansar. Ahora ya podrás ver a tu papá y a tu mamá. La mediunidad nos ayuda a escuchar lo que ellos quieren contar.
lo que se ha quedado en el recuerdo del momento del suceso. Pero quiero dejar claro que bajo ningún concepto, la mediunidad tiene que servir para dar falsas esperanzas a los familiares de los desaparecidos y asesinados. No somos nosotros quienes tenemos que poner justicia en lo terrenal. Solo somos un apoyo para el campo espiritual y para los familiares que quieran comunicarse con ellos.